López Félix de Vega Carpio nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid y murió el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Hijo de Félix de Vega y Francisca Fernández Flores, naturales del Valle de Carriedo, en la montaña de Cántabra. López leía castellano y latín con 5 años. Su gran talento le llevó a la escuela del poeta y músico Vicente Espinel, situada en Madrid. También estudió con los jesuitas y en Alcalá, y abandonó los estudios más tarde debido a su conducta mujeriega, que no le hacía muy apto para sacerdocio. Tras dejar estos estudios, tuvo que dedicarse a trabajar como secretario de varios personajes importantes, como el marqués de Malpica o el duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del duque de Sesa. También trabajó escribiendo diversas comedias. En 1583 se alistó en la marina y peleó en la batalla de Isla Terceira, a las órdenes de Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz de Mudela. Más tarde, López le dedicaría una comedia. También participó en la Armada Invencible. López de Vega se casó en dos ocasiones, una de ellas con Isabel de Urbina, con la que contrajo matrimonio tras haberla arrastrado antes de ser desterrado por Madrid, y con Juana de Guardo, en 1598. Además de estos dos matrimonios, López tuvo una vida sentimental muy ajetreada e intensa, ya que mantuvo relaciones con diversas mujeres, hasta incluso cuando fue ordenado sacerdote. Entre sus amantes estuvo Marina de Aragón, Micaela Luján, con la que tuvo dos hijos, López Félix y Marcela, y con Marta de Nevares. Escribió poesía dramática, como por ejemplo, Autos Sacramentales, El Heredero del Cielo. También hizo comedias religiosas, como El Nacimiento de Cristo, o comedias mitológicas, La Bella Aurora. Comedias de historia clásica, que podían ser extranjeras o españolas, como por ejemplo, El Esclavo de Roma, El Mejor Alcalde del Rey, Peribáñez, o El Comendador de Ocaña, Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo, Arauco Domado. También hizo comedias pastoriles, de novelas, de intriga y de costumbres, El Villano en su Rincón, El Perro del Hortelano. Realizó poesía épica, La Dragoneta, en 1558, El Laurel de Apolo, en 1630, novela, La Dorotea, 1632, también epístola, égloga, romances, letrilla y varios sonetos, pero destaca el inmenso valor de su teatro. La primera obra que escribió fue una novela pastoril, La Arcadia, en 1598. Más tarde, en 1604, escribió la novela bizantina, El Peregrino en su Patria, que incluye cuatro autos sacramentales. Escribió La Dorotea, donde narra sus fallidos amores juveniles con Elena Osorio. Además, compuso la obra llamada El Perro del Hortelano. Más tarde ofreceremos un comentario personal sobre la obra y algunos de los personajes principales. En general, la obra de López gira en torno al amor y al honor, y sus obras van dirigidas a un público muy variado. Sus obras más conocidas denuncian el abuso de los nobles, frecuentes en España en el siglo XV. Destacan La Estrella de Sevilla, Fuente Ovejuna, El Mejor Alcalde, El Rey, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, y El Caballero de Olmedo. De tema amoroso sobresalen La Doncella de Teodor, El Perro del Hortelano, El Castigo del Discreto, La Hermosa Fea y La Hermosa de Cántaro. El Perro del Hortelano. El Perro del Hortelano es una comedia palatina, publicada en la oncena parte de las comedias de Lope de Vega Carpio, en Madrid, en 1618. Este título se debe al refrán, el perro del hortelano no come ni deja comer. Ahora dirigiremos un comentario sobre algunos de los personajes. Diana, es la condesa de Belflor. Es una persona egoísta, muy orgullosa y caprichosa. Al ser de una clase social más alta, tiene desprecio a sus sirvientes. También es una persona de mucho carácter, que no le importa los sentimientos de los demás, y cobarde al no mostrar los sentimientos. A nosotros no nos ha gustado mucho este personaje, porque es una señorita muy manipuladora y cree que lo puede conseguir todo debido a su clase social o nobleza.
Teodoro, eres el secretario de Diana. Es muy hábil para conseguir a Marcela, cuando ésta lo desprecia. Juega con los sentimientos de Marcela. Es muy indeciso, infiel y un gran amigo, ya que defendió a Tristán cuando los pretendientes de Diana se dieron cuenta del engaño que éste les hizo. No ha gustado Teodoro porque le gusta jugar con dos chicas a la vez y hace un papel de Don Juan. Comentario sobre la obra. La comedia El perro del hortelano nos ha parecido interesante debido a que es una historia de amores, a la vez de una comedia con enredos y secretos. Nos ha costado entenderla, ya que toda la obra estaba escrita en verso. Aunque es una comedia, no nos ha hecho mucha gracia, ya que estaba escrita en castellano antiguo. Y al estar escrita en verso, como hemos dicho antes, no la entendíamos muy bien. Al final la obra nos ha sorprendido, ya que tras una gran idea de Tristán hizo posible el amor entre Teodoro y Diana, aunque no nos ha gustado que Teodoro dejase tirada a Marcela por Diana. Gracias al profesor Don Joaquín Mesa hemos entendido esta comedia, ya que lo ha explicado de lujo.